Un proceso encaminado a brindarle alternativas para mejorar su calidad de vida a un grupo de personas que residen en los barrios Esporcol, Cordialidad y 20 de Julio, que están ubicados en la zona de injerencia de la sociedad portuaria Tumaco Pacific Port y Petrodecol, así lo dio a conocer la gestora social de la entidad. Bueno, este es un proceso que ha venido dándose o gestándose desde el año pasado, desde el 2017, en donde debido a la escasez de personas certificadas en el tema de operación portuaria, pues se hizo la solicitud al SENA, que es el único que puede certificar en esos procesos. Gracias a esa actividad, pues el día de hoy se está gestando ya como tal el resultado de lo que fue todo ese proceso. Tenemos a los barrios que han sido Esporcol, el barrio 20 de Julio, el barrio Cordialidad y empresas. Dentro de ellas tenemos hemos invitado a Coca-Cola, hemos invitado a Bavaria, hemos invitado también a Postobón y también a la empresa Por Service, quien en estos momentos es quien ejerce el proceso de operación portuaria en el puerto. Ellos han sido básicamente invitados y hoy se está dando todo ese proceso. Agregó que unas 60 personas están a la expectativa del proceso que se inició con la socialización y sensibilización. Hoy es el proceso de sensibilización, hoy se están dando a conocer digamos, todo el concepto de las dos normas para las cuales han sido invitados al proceso de certificación. Tenemos a la norma de montacarga y tenemos otra norma que es el proceso de manejo de la carga. Para estas dos normas, hoy es el proceso de sensibilización. Posterior ya viene el proceso de evaluación, que son unas pruebas, digamos, prácticas, en donde los evaluadores van a ver la capacidad de manejo en estas dos normas.